los hoy, señores. Bienvenidos a su programa Andanzas, donde escucharemos y disfrutaremos de la geografía musical de México. Andanzas. Un programa cultural donde se hacen presentes los ritmos musicales de nuestro país. Andanzas. Andanzas. Muy buenas tardes, estimados amigos, conocidos, familiares, compañeros. Bienvenidos a una emisión más de su programa Andanzas por RadioTepeaca.com. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos escuchan a través de nuestra app, que baja rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Play Store de Google, y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través de internet y nuestra radio online. Nos ve a través de redes sociales en vivo en Facebook Live y desde luego en Twitter, en Instagram y en YouTube. Nos lee en nuestro semanario digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Recuerde que somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestras características, las características de esta nuestra empresa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta emisión, gracias porque nos presta su atención un momento y desde luego que compartimos este espacio. Gracias y bienvenidos a este espacio cultural en donde el día de hoy tenemos una invitada. Y quiero darle la bienvenida a Guadalupe Pérez Vargas, ¿verdad? Ella, bueno, pues es la delegada en el estado de Puebla de Folcloristas Unidos de México AC. Gracias por estar con nosotros, maestra Lupita. Gracias, bienvenida a esta a su casa, a esta emisión de Andanzas por RadioTepeaca.com, desde Tepeaca, la intemporal, dijera nuestro querido y apreciable amigo licenciado Francisco Jiménez Villa. Gracias, maestra, por permitir el compartir esta hora contigo, por saber qué se está haciendo desde Folcloristas Unidos en México AC. Bienvenida, maestra. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer el espacio. Estamos muy contentos. Hablo en nombre de toda la Delegación Puebla. Agradecemos muchísimo la invitación y que nos permitan tener un espacio para poder dar, difundir y conocer nuestra delegación y sobre todo nuestra asociación que es Folcloristas Unidos en México. Pues un gusto. Me presento nuevamente. Ya sé que usted ya lo hizo. Mi nombre es María Guadalupe Pérez Vargas, originaria de Huauchinango, Puebla, y bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Claro, y desde allá tenemos este enlace con ella. Recordemos que este programa tiene como finalidad el compartir los diferentes ritmos que a lo largo y ancho de nuestra nación se gestan, a lo largo y ancho de nuestra nación se bailan, se gustan, se siente, se vibra con todo eso lo que es México. Y bueno, hoy nuestra invitada comparte algo que ella en un momento le significa. Vamos con nuestra primera pieza musical, ¿verdad? Maestra Lupita, quiero que nos, en unos dos, tres palabritas, nos diga qué es lo que vamos a escuchar y a ti qué te significa esta pieza musical. Bueno, pues vamos a escuchar Los Machetes del estado de Jalisco y para mí significa inicio. Esa pieza fue la primera que bailé y entonces para mí significa inicio. La que te marcó, la que hizo que ese gusanito que tenemos todos muy adentro escondido saliera.
Así es, a los 9 años fue mi primera pieza musical. Por eso Perfecto. significa muchísimo para mí. Claro, vamos a escucharla. Vamos a pedirle aquí a Controles que nos haga el favor de ponernos el primer track. Adelante, vamos a disfrutar los machetes. Esta fue nuestra primera pieza musical que nos propone la maestra Lupita, y desde luego que los pies nos empiezan a los que nos gusta todo esto, empezamos a mover. Gracias, maestra Lupita. Bien, ya nos dijiste, maestra Lupita, pues vamos a platicar contigo, que tu primer contacto fue a los 9 años, ¿verdad? Y después, ¿cuál ha sido tu trayectoria dentro de la danza de Lupita? ¿Qué ha hecho Lupita dentro de este hermoso arte de lo que es la danza folclórica mexicana? Pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, creo que todos o la mayoría de nosotros iniciamos de manera pequeña. Yo inicié a los 9 años, como lo había mencionado anteriormente. Precisamente creo que esa educación básica siempre nos marca muchísimo y hay personas, profesores, que nos van guiando, ¿no? Y nos van mostrando cuáles son nuestros gustos y nuestras afecciones. Y bueno, inicio con esa pequeña participación y después, digo, yo quiero hacerlo importante porque para mí lo es. En secundaria, pues yo no podía dejar esto, ¿no? Entonces, se me ocurre iniciar el taller de danza folclórica con mis compañeros, ¿no? No existía en la secundaria nada de folclore, pero pues ya saben, ¿no? Las inquietudes y demás, y yo quería seguir bailando. Entonces, voy, me acerco al maestro que también tenía algún gusto por el folclore e iniciamos. De ahí pues continúo toda mi secundaria, mi bachillerato. Afortunadamente siempre me he encontrado con personas afín a mis gustos y me encuentro con otro maestro en el bachillerato que era el director del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, el ballet del instituto. Y pues él había visto habilidades, bueno, en su momento me dijo que tenía habilidades, me invitó y bueno, eso es de esa manera. Desafortunadamente, en esta vida es difícil, ¿no? Que nuestros padres nos apoyen de primera mano en todo este tipo de artes. Entonces, pues me veo en la necesidad, bueno, no en la necesidad, pero afortunadamente estudié otra carrera, me voy a estudiar estomatología a la Benemérita Universidad de Puebla.
Y pues allá sigo coincidiendo con personas, con el maestro Elías Guerra, con el maestro Jorge Armando Castañeda, y así yo quería saber de todo y por dónde ahí anduve. Hasta que, bueno, me tuve que regresar a mi natal Huauchinango, y aquí pues sigue la inquietud, ¿no? De formar grupos. Pero para esto, pues no se trata de formar un grupo por formarlo. Entonces busco opciones para profesionalizarme. Y doy con la Escuela Superior de Danza Folclórica Citlalquiahuitl, de Guerrero, de Iguala Guerrero. Y pues en esa institución fue donde yo me preparé como licenciada en Danza Folclórica Mexicana. Regresada allá y bueno, actualmente estoy radicando aquí con muchas actividades, afortunadamente, con mi pequeño grupo y con otros compañeros compartiendo. Mira, maestra Lupita, yo creo que todos iniciamos de esa manera cuando tenemos pues ese espíritu, esa semillita que está ahí dormida, se puede decir que de un momento hay algo que lo detona y algo y alguien que nos echa la mano, como decimos, pues se construyen proyectos, ¿no? Ya en tu momento que estuviste aquí en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla, bueno, ya en esos espacios con Jorge Armando, que tenemos años de conocer, el maestro Elías, de los pioneros, y que vamos a hablar ahorita del huapango y de los pioneros en la producción musical, en otros espacios, dentro de la misma universidad, con el maestro Cristóbal, dentro de la licenciatura de etnocoreología, con nuestra compañera que, hijo, años, imagínate, su servidor tiene ya 40 años dentro de esto, mi primer contacto en ya formal, porque lógico, como todos nosotros, ¿verdad? En la primaria, en la secundaria, bailamos, pero ya formal fue precisamente en la carrera como maestro de danza, que ya llevábamos. Perdón, como maestro de primaria en ese caso, yo dentro de mi carrera ya te llevábamos la materia de danza, y entonces es mi primer contacto hace 40 años. Pero mira, bien, qué bueno, y que la juventud se dé cuenta, los jóvenes, ¿verdad? Que cuando se quiere, se puede, y no hay de otra. Bien, pues estamos en este programa, su programa Andanzas con Lupita, que es la delegada, ¿verdad? La delegada aquí en el estado de Puebla de Folcloristas Unidos en México, Asociación Civil. Vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar el siguiente tema que también que nos propone Lupita. A ver, Lupita, el siguiente tema. Sí, el siguiente tema es el jarabe mixteco, que supongo que todos los han escuchado y a todos nos gusta, y precisamente fue por una continuidad dentro de la danza, y fue como mi primer propuesta, por así decirlo. Perfecto. Vamos a escuchar Jarabe Mixteco de Oaxaca. Thank you.
Espectacular, jarabe mixteco, cómo no recordar Guajuapan de León y todos sus alrededores, toda la mixteca oaxaqueña y dentro de lo que es la fiesta grande de Oaxaca, que es la Guelaguetza. Gracias, maestra Lupita, por compartir con nosotros. Bien, maestra Lupita, nos comentabas que estás dentro de tu preparación, estuviese dentro de tu preparación, ¿verdad? En la licenciatura. Y bueno, pues maestra Lupita, si enciende su cámara, por ahí, es que tenemos algunos problemas técnicos. Vamos a ver, ya está, ya ahí está la Ya, luz, ya está, regresé. sí. Ya sabemos que la tecnología a veces nos cuesta un poco y a veces dependemos mucho de conectividad, dependemos mucho de cómo estén nuestras plataformas. Bien, maestra, dentro de tu preparación ya formal como maestra de danza, ¿algún maestro que tú recuerdes que te haya marcado, que en esa etapa en la cual que lo recuerdes por algo? Claro, el maestro Oscar Viveros de la Escuela Superior de Danza Folclórica me marcó mucho por su pasión. O sea, él en la manera de formarnos era muy apasionado, entonces se encargaba de inyectar cada sensación que él tenía, es como si nosotros la sintiéramos. O sea, él hablar nos transmitía toda esa alegría. Todo lo que él le movía, porque era vida, era pasión, es amor, y creo que es todo, todo para nosotros. Creo que todos los que nos formamos y nos dedicamos como parte de nuestra vida, porque pues es parte, digo, fuera de que tengamos otra, por ejemplo, hablo de manera personal, otra manera de formación profesional, independiente de la danza. Esto es parte, ¿no? Y no somos capaces de soltarlo. Entonces, el maestro Oscar Rivera, de Iguala Guerrero, fue la persona que marcó parte de mi carrera profesional. Bien, bien, bien. Dentro de esta, siempre hemos dicho que es arte, pero es una disciplina como tal, ¿sí? La disciplina que nosotros dentro del folclore lo que ayuda, y lo hemos comentado aquí en muchas emisiones, que dentro de la parte formativa del adolescente, del joven, pues tiene mucho que ver y marca carácter, marca aquel sentido de responsabilidad, porque el estar dentro de esta disciplina te envuelve y te da para más, ¿no? Siempre hay alguien que en la cual nosotros notamos, nos fijamos, vemos algo, y lo que siempre hemos dicho, o sea, tomar de ahí para seguir fortaleciéndonos, para seguir nutriendo nuestras raíces culturales, para seguir nutriendo a toda esta gama, esta veta inagotable de tradiciones, de esa parte de las costumbres que nos identifica ante el mundo y que es único en nuestro país, es único por la cantidad de folclore y de manifestaciones artísticas, en ese caso del folclore, tiene. Bien, pues seguimos en este su programa Andanzas. Recuerden que es a través de los diferentes ritmos musicales que les vamos compartiendo el que vayamos valorando qué es lo que tenemos. Y bueno, pues vámonos con otro tema, maestra, y creo que de ahí el tema que vamos a presentar va ligado a lo que me acabas de decir. Adelante, maestra Lupita. Así es el palomo de Tixla. La verdad es que yo me he enamorado completamente de Guerrero. O sea, digo, todo es hermoso y puedo decirle que me encanta todo, pero Guerrero es algo que me ha marcado muchísimo. Este hermoso son de tarima, maestra, ¿cómo se llama? El palomo. El palomo. Vamos a escuchar el palomo. Thank you.
Estaban cuatro palomas sentadas, sentadas en un romero estaban. Estaban cuatro palomas sentadas, sentadas en un romero. La más chiquita decía, no hay amor, no hay amor como el primero. La más chiquita decía, no hay amor, no hay amor como el primero. Y a la tira na na na, y a la tira na na na. Palomita, ¿qué haces ahí sentadita en tu ventana, palomí? Palomita, ¿qué haces ahí sentadita en tu ventana? Y espera, esperando a mi palomo que me trae, que me traiga la mañana. Y espera, esperando a mi palomo que me traiga la mañana. Y a la tira, na, na, na. Y a la tira, na, na, na. La paloma que me quiera ha de ser de las azules. La paloma que me quiera ha de ser de las azules. Para que me esté queriendo sábado, sábado, domingo y lunes. Para que me esté queriendo sábado, sábado, domingo y lunes. Y a la tira, na, na, na. Y a la tira, na, na, na. Ya con esta me despido dándole, dándole vuelta a un cerrito. Ya con esta me despido dándole, dándole vuelta a un cerrito. Y aquí se acaban cantando los versos del palomito. Y aquí se acaban cantando los versos del palomito. Y a la tira, na, na, na. Y a la tira, na, na, na. Este son de tarima. Allá de Tixla Guerrero. Bien, gracias, gracias a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas que tiene nuestra empresa por Radio Tepeaca. Gracias, maestro Justo Hernández, que realmente agradecerle fue el enlace, el contacto con la maestra Lupita. Gracias, gracias por estar viéndonos. Soraya Olmedo, Norina Méndez, Miguel Francisco, gracias. Y a Cholula, Bertoldo Vázquez, allá compañero de Radio Comunitaria Piastla, Simeón Toribio Miscual, también de Radio Choloyán, que el día de ayer estrenó un programa muy, muy, muy bueno su programa. Marco Aurelio Olmedo, gracias. Eli Morales, Fernando Ortiz García, director del grupo folclórico Yodocachi de la Normal Dizaquisla, aquí en Puebla. Eloy Acata, gracias maestro por tus comentarios. Se agradece el que a través de este programa nos nutramos de todo aquello que tiene nuestro país. Gracias. Vamos a un corte comercial, vamos a unos infomerciales. No se vayan, vamos y regresamos. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Ixtotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com. La curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en 11 Poniente, número 307, a media calle del anfiteatro en el barrio del Santuario. La curandera. Aquí te la curamos. Radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada.
Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Radiotepeaca.com. Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. Radiotepeaca.com. Despacho Jurídico Díaz, asesoría jurídica profesional y trámites legales en el área civil, familiar, penal y mercantil. Contamos con amplia experiencia en estas áreas del derecho, atendidos personalmente por Luis Ángel Díaz González, abogado, notario y actuario. Radiotepeaca.com. Visítanos en calle 3 Norte, esquina 2 Poniente, local 3, Colonia Centro, en Tecali de Herrera, Puebla. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mayores informes al 2241-07-7314. Despacho Jurídico Díaz, radiotepeaca.com. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes en su programa Andanzas por radiotepeaca.com. Estamos platicando, estamos teniendo una charla con la maestra Lupita Pérez Vargas, quien ella es delegada en el estado de Puebla por Folcloristas Unidos en México, Asociación Civil. Seguimos en esta, y precisamente, maestra Lupita, ¿cómo fue tu incorporación, tu llegada a esta asociación? ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Cuál fue tu contacto o a través de quién tú ingresaste a esta asociación que es a nivel nacional? Sí, pues bueno, mi contacto a través de Folcloristas Unidos de México fue a través del delegado, del presidente de la delegación, Querétaro. Él y yo tenemos varios años incursionando en algunas actividades
y por medio de él, el órgano nacional, a través del secretario, se comunicó conmigo para solicitarme un currículum y saber qué tipo de experiencias y qué podría aportar a su asociación civil. Afortunadamente son personas que ya tienen trayectoria, pero tienen el objetivo de unificar la experiencia con la juventud y ver qué cosas nuevas, qué propuestas, qué se puede sacar de todo esto. Y creo que es muy importante, ¿no? Porque las nuevas generaciones definitivamente siempre son de vital importancia. Ya hablamos de la niñez, que siempre son el futuro de todo lo que querramos hacer y lo que querramos conservar. Y bueno, a través del secretario, que me pidió el currículum, ya en mesa directiva, aceptaron que yo fuera la delegada. Y bueno, la delegación Puebla es relativamente joven, apenas estamos un grupo de compañeros formándola, somos alrededor de 10 compañeros que estamos formando la delegación. Y pues seguimos haciendo la invitación, ¿no? Ahorita estamos trabajando duro en promoción, en difundir el folclore de Puebla, digo, porque a final de cuentas esa es nuestra función como delegación, ¿no? Al igual que todas las demás. Y de esa manera, pues unificar y tomar fuerza para poder seguir promoviendo y difundiendo todo este tipo de actividades. ¿A dónde está su sede, maestra? La sede de esta asociación. Pues mire, la sede como tal, pues somos la presidenta es de Guadalajara, ¿okay? Entonces, es como tal una sede no tenemos, ¿no? Si hablamos de una sede de la delegación, pues aquí en Huauchinango, ya que aquí está la mayor, bueno, cierta parte de integrantes de la delegación. Sin embargo, estamos buscando opciones para que pues tengamos el apoyo de compañeros que no precisamente estén de aquí de la región. Ajá. Dentro de su organigrama, dentro de lo que cómo está organizada la asociación, es un presidente y de ahí viene un comité, comité. Sí. Una mesa directiva, tenemos nuestro presidente, nuestro vicepresidente, nuestro secretario, tesorero y pues algunos vocales. De ahí todos los demás son miembros activos de la asociación civil. ¿Tiene alguna temporalidad o ya es permanente? La mesa directiva tiene una duración de 3 años y de ahí como miembro pues te puedes quedar permanente si tú quieres ser miembro de cualquier de la delegación. Uh-huh. Igualmente tiene el mismo carácter y el mismo sistema organizativo en cada una de las delegaciones de los estados. Así, hay un presidente, y, o sea, lo mismo. Igual aquí con ustedes, es que es muy joven la delegación, en el sentido de poder ingresar y poder estar dentro de esa asociación, maestra Lupita. Y bueno, pues abrimos la invitación. Todo aquel que y sobre todo vamos a ser prácticos en la cuestión de ubicación geográfica, lo que es la Sierra Norte, ¿verdad? Todos aquellos compañeros, amigos que gusten, que quieran, ¿verdad? Y desde luego que, maestra Lupita, si nos dieras algún contacto para que en un momento pudieran establecer comunicación contigo y que pudieran incorporarse a esta asociación nacional. Claro que sí, pues vía Facebook está nuestra página, estamos como Folcloristas Unidos en México, AC Delegación Puebla, o en su defecto, pues de manera directa conmigo al celular 2221-2820-39. Digo, afortunadamente esta situación que nos aqueja de salud nos ha dejado pues algo bueno, ¿no? Y es que nos podemos estar en contacto a través de estas vías y de esa forma pues no nos tenemos que obligar, ¿no? A estar en un solo lugar. Digo, ha sido de las ventajas que yo le he encontrado a toda esta situación, es la cuestión más positiva que podemos tener. Digo, yo tengo compañeros, por ejemplo, el maestro Justo, que es miembro, pues él está en la ciudad de Puebla, tengo otro
tenemos otro compañero que está en Amozoc, bueno, y así varias personas que no precisamente son de Huauchinango, pero pues obviamente por el difundir y promover, bueno, debemos de buscar alternativas. Esto tiene que ir creciendo y nos tenemos que fortalecer. Muy bien, maestra. Pues precisamente están ubicados ahí en la sierra de Puebla, y bueno, pues lo que se toca, lo que se baila en la sierra, parte de eso es precisamente el huapango. Maestra, vamos a esta pieza musical. Adelante, maestra, preséntanosla. Sí, este huapango se llama la huasanga, y la verdad es que ha sido una de las piezas que más me ha enamorado, sobre todo por lo complicado. Ha sido de las piezas que me han tocado bailar en los concursos, en las finales, y créeme que me ha marcado muchísimo, y sobre todo el trío que la interpreta, la verdad es que en lo particular me encanta. Espero que la disfruten igual que yo. Adelante. Versitos yo me he entonado y ustedes ya lo verán. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Este son tan afamado, la guasanga escucharán. Y un saludo para Jorge Cabecera, hasta Tincocán. Huapango hermoso, un poco complicado en su ejecución, pero como todo lo complicado es también de satisfacción, ¿verdad, maestra Lupita? Bien, estamos aquí con la maestra Lupita de
Folcloristas Unidos de México, Asociación Civil. Y bueno, dentro de lo que el objetivo, y ya nos comentabas, maestra, que es precisamente dar un poquito de difusión a lo que es el huapango poblano, el estilo, la forma. Sabemos que, bueno, dentro de la región huasteca, bueno, que está ubicada, y los seis estados que la conforman, ¿verdad?, que comparten ese territorio, y específicamente, bueno, aquí en Puebla, y en esos grandes concursos que San Joaquín, Gilitla, todas esas grandes organizaciones que año con año ponen de manifiesto la habilidad, y hay niveles, niños, jóvenes, le llaman diferente, máster, principiantes, novatos, todo lo que como viene la organización, y dentro de ese concurso, de esa competencia, hace muchos años, ¿verdad? Y lo platicábamos en una ocasión con el maestro Elías Guerra hace ya algunos años, que el huapango poblano, ¿verdad?, es un cuanto en un momento más sencillo, no tan elaborado como el tamaulipeco, no tan asentado y tan fuerte como el de San Luis Potosí. Tenemos la influencia de Hidalgo y todo eso. Y sí, dentro de esos pueblos, dentro de lo que conforman la Huasteca, ¿verdad?, de lo que esa parte que tenemos, Huauchinango, Pantepé, Pahuatlán, Jicotepe de Naupan, Huehuetla, Xochitlán de Vicente Suárez, Hueyapan, Huetzalan, Xuteteutla, Jolalpan, todas esas partes que se van uniendo, a lo mejor ahorita me faltaron algunos, se van uniendo para estar dentro de esta región. Bien, se han hecho muchas propuestas, decíamos desde un inicio, ya hace algunos años, los primeros que en cuestiones de arreglos musicales y de la versada, ¿verdad? Se han hecho algunas propuestas. Maestra Lupita, ustedes como esta organización, ¿verdad? Y comentaban que van hacia ese sentido. ¿Qué es lo que se pretende, maestra Lupita, al respecto? Sí, bueno, primero que nada, darle las razones en todos, en lo que ha sucedido con nuestro estilo, que obviamente lo hemos mantenido más propio, lo han mantenido los compañeros, algo más serranito, algo más tradicional, ¿no? Sin embargo, cuando nos enfrentamos a todos este tipo de competencias, porque realmente estos son, cabe mencionar que siempre debe de existir un nivel de competitividad. Y en ese sentido es en el que nosotros queremos trabajar sin olvidarnos de los inicios y de los cimientos de las propuestas de nuestros maestros antecesores, ¿no? Nosotros, bueno, en la delegación afortunadamente contamos con personas que tienen sus investigaciones, por ejemplo, la maestra Adriana, que tiene su colección de atuendos, de indumentarias indígenas de varias comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Y entonces, en ese sentido, nosotros queremos darle un estilo más propio a lo que tenemos, ¿no? Sin quitarle la esencia que ha mantenido durante tantos años. Yo sé que a veces los jóvenes estamos como que ansiosos por revolucionar muchísimas cosas, pero no se nos tiene que olvidar que debemos de respetar muchas cosas. Estamos en el proceso, precisamente estamos también en un proyecto sobre una revista que se llama Huasteca desde las Raíces, en donde estamos con otros compañeros de las diferentes huastecas, en la cual queremos informar o darles datos informativos respecto a la huasteca de cada uno de nosotros, ¿no? Ya existen dos publicaciones, viene la tercera, y mediante esta, con toda la confianza, también nosotros estamos para compartirla. Y bueno, no quisiera equivocarme, porque apenas estamos en el proceso de todo esto, es algo muy complicado, la verdad es que tocar propuestas antecesoras, proponer actualmente es algo un poquito delicado, sin embargo, en el proceso nosotros vamos a estar informando. Muy bien, maestra, bueno, porque pues sí, lo que decía es muy, muy cierto, que los antecedentes, los antecesores, quienes en un momento
se han dedicado en un momento, pues es respetar los estilos, las formas, el cómo, ¿no? Pero sí, el que en un momento, la difusión, que es lo más importante, ¿no? Para que se conozca y sobre todo que se conserve, se preserve. Sí, desde luego que desde el gobierno del estado se han hecho muchos intentos, ¿verdad? Últimamente en esas caravanas culturales de la Secretaría de Cultura a través de profesor Carlos Arturo Rojas Brucheta, que también está ahí dentro de un maestro ya jubilado, que está dentro de ahí el mismo Huauchinango, en donde está un programa muy que tiene mucha presencia, mucha fuerza con Arturo Allende, con Estaco y sus huastecos, a través del recital huasteco. O sea, gente que ha estado picando piedra, gente que de una u otra manera, y es respetable porque a final de cuentas lo que se pretende es seguir preservando y difundiendo y que las nuevas generaciones pues vayan conociendo, que eso no se pierda, que se siga, que vaya, pero ahora antes lo hacíamos de manera muy oral. Hoy ya nos da la facilidad, ¿verdad?, que a través de un video, a través de una cinta, pues se quede eso grabado. Hace más de 40 años, dentro de mi formación y mis maestros allá en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, como recuerdo a nuestro maestro de etnografía, un etnolingüista, y nos mostraba en ese entonces rudimentarias grabaciones, y que hoy, y gracias a los diferentes medios y a la tecnología, se han ido rescatando, y hoy conocemos ya con otra calidad ese tipo de fonogramas. Bien, maestra Lupita, pues vamos a escuchar otro tema musical, maestra. Vamos al siguiente, que se llama Luz y Sombras. Es una folclórica de Chihuahua, y bueno, yo sé que me salgo el contexto, pero la verdad es que también es una pieza que a mí me aportó muchísimo significado, precisamente por lo que anteriormente mencionaba respecto a la disciplina y al no dejar algo ahí. Entonces espero que la disfruten, porque cada que la escucho, de verdad que me dan ganas de pararme y bailar. Adelante, adelante, lo pedimos aquí a controles. Pues es parte de esa disciplina, de esa habilidad, de esa fuerza con que se interpretan las polcas en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues esa energía que se debe
de tener para la interpretación, la ejecución de este tipo de bailes, de este tipo de piezas musicales, maestra. Bien, regresando a esta región norte del estado de Puebla, ¿verdad? Pues es una región pluricultural y desde luego que pluriétnica, en donde convergen muchos pueblos, ¿verdad? Con tradiciones, costumbres muy propias, con tradiciones, costumbres que a través de muchas generaciones han venido conservando, se han venido de una u otra manera custodiando para poder transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Y dentro de esos grupos étnicos que tenemos ahí dentro de la sierra, pues los nahuas, los totonacos, los otomí y los tepeguas, ¿no? En esa parte en donde todo eso que forma y que hace ese sello propio de nuestra sierra, de la sierra de Puebla, de la hermosa sierra de Puebla, en donde se saborea, se viste, ¿verdad? Se observa, se disfruta. Y todo lo que conlleva y lo que arropa en sus costumbres y tradiciones de lo culinario, de todas las recetas de esa región, en la cuestión de textiles, todo lo que son artesanías y todo lo que hace la gente para vivir, que hace la gente para compartir, para demostrar, para dar, porque ellos con esa mentalidad, ellos dan de esa forma. Y bueno, pues regresándonos a ese contexto, maestra, pues vamos a escuchar la siguiente pieza, porque ya estamos dentro de las piezas musicales, ¿verdad?, que están muy propias de esa región, maestra. Sí, 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 la verdad es que este huapanguito, en primera, pues es de autoría de un maestro muy querido que siempre ha aportado más a todo el son huasteco, pero sobre todo a esta Sierra Norte, y también marcó mucho el gusto de mis alumnos, que espero que disfruten La Bruja de la Huasteca. Adelante. Les hablo de una señora, al parecer muy decente, que a determinada hora deja el catre de repente, hace una lumbre en el piso y luego a rezar se sienta, y como si fuera hechizo se pone a saltar contenta. Brinca la lumbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, caramba, vuelta, termina, se inclina y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido, le chupa la sangre pues tiene hambre, y en un instante busca a los enfermos agonizantes al campo santo, por algún muerto que ha descubierto, come y rasguña, no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la Huasteca le guste andar. Y para ahuyentarla se usan alfileres, tijeras y enseres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará. Chipase, chico, me caramba, se inclina y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar.
Toma su escoba, abuela, buscando un niño recién nacido. Le chupa la sangre, pues tiene hambre. Y en un instante busca a los enfermos agonizantes. Va al campo santo por algún muerto que ha descubierto. Come y rasguña, no es culpa suya que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la Huasteca le guste andar. Y para ahuyentarla se usan alfileres, tijeras y enseres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará. La bruja de la Huasteca, ¿verdad? Es con ese estilo muy propio de... Bien, dentro de esto y uno de los objetivos primordiales que compartir estos datos por parte de la maestra Lupita precisamente es el que la Asociación de Folcloristas Unidos en México hace va a llevar a cabo un evento, maestra Lupita. A ver, platícanos de ese evento que va a ser el día de mañana. Claro que sí. Todas las delegaciones tenemos el propósito de fomentar y difundir nuestra cultura, y esto lo hacemos mediante talleres, actividades, conversatorios, y uno de ellos es un conversatorio que vamos a tener con un trío de Huehuetla que se llama Descendencia Huasteca. Ese conversatorio se va a llevar a cabo vía Facebook Live, a través de nuestra página, por quien nos quiera acompañar, a las 7:00 p.m. Les aseguro que no se van a arrepentir. El saber y el conocer de boca y voz de quienes ejecutan tan hermosos sones y huapangos siempre es muy importante, sobre todo saber la trayectoria y, como usted decía, el trabajo, el picar piedra, el día a día, y como lo dice su nombre, ¿no? Saber que esto desciende de familia y que es muy, muy importante. Bien, maestra Lupita, pues si nos quisieras nuevamente repetir a través de Facebook, ¿cómo lo podemos buscar? Sí, nos encuentran, nuestra página está como Folcloristas Unidos en México AC, Delegación Puebla. Así sí. Nos pueden encontrar, y a través de esa plataforma nosotros estaremos haciendo la transmisión abierta al público para que todos puedan tener acceso a este tipo de actividades. Es cierto, y retomando las palabras de la maestra Lupita, a través de estos momentos que las diferentes plataformas nos están sirviendo para comunicarnos, para acercarnos. Y qué más que allá en Huehuetla, yo hace algunos años que tengo... también exalumnos por allá, pero una de esas que fuimos a una boda, es lo más hermoso ver, convivir con la gente, el contagio, ver cómo la interpretación, cómo para ellos el bailar tiene otro significado, el interpretar los sones, los huapangos, desde su concepción, desde su cosmovisión, es algo incomparable. Pues ya lo saben amigos, los invitamos, ¿verdad? Para que ya, como les dijo la maestra Lupita, el día de mañana de 7 a 8, ¿verdad, maestra Lupita? ¿Va a ser una hora o va a ser más tiempo o hasta donde nos dé? No, pues bueno, por la programación que tenemos con las otras delegaciones, aproximadamente de una hora y media aproximadamente es lo que tenemos programado para compartir con el trío. Sabemos que el tiempo nunca alcanza y que siempre hace falta muchísimo más, pero pues desgraciadamente nos tenemos que programar. Así es, allá ellos originarios de Huehuetla, allá y más adelante, Dimas López, hace muchos años asesoramos y vimos una tesis de negritos de una, ¿cómo se llama? Putlunchuchu, que está hasta arriba de la sierra, y bueno, tiene mucho que dar nuestra sierra norte de Puebla. Y precisamente vamos a escuchar algo de ese grupo que el día de mañana va a estar en este conversatorio, maestra.
Claro, les compartimos el huapango el viejón y esperemos que les guste. Mirándome en un espejo, me puse a reflexionar. Ya me estoy haciendo viejo y no lo puedo evitar. Que yo en vez de preocuparme, mejor me pongo a cantar. Hay que disfrutar la vida, gozando de los placeres. Si te gusta la bebida, emborráchate si quieres. Qué padre es gozar la vida, con vino, canto y mujeres. Me dicen el coquetón, un tipo con experiencia. Aunque me mire el viejón, todavía pago tenencia. Las hembras son mi pasión, es una bendita herencia. ¡Hola, raza! Llegar a viejo y ser querido por todos, mi familia y mis amigos y las hembras que yo adoro. Pues ya se despide el viejo, el más querendón de todos. Me dicen el coquetón, un tipo con experiencia. Aunque me mira el viejo, todavía pago tenencia. Las hembras son mi pasión, es una bendita herencia. Vaya, 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 esta ejecución extraordinaria de quienes el día de mañana estarán en ese conversatorio, y desde luego que auguramos un rotundo éxito a esta delegación, a la delegación de Puebla. Y maestra, bueno, pues ya casi estamos por cerrar el programa. Algo que tú quisieras, manifestar desde esa hermosa ciudad de Huauchinán. Pues bueno, en este momento no puedo más que desear que todos estén muy bien. Nuevamente recordar que es muy importante valorar lo que tenemos en casa y sobre todo en donde radicamos. Seguramente cada uno de nosotros a veces ignoramos de todo lo que nos rodeamos y lo hermoso que tenemos. Les pido y les suplico que siempre valoremos esa parte cultural que nos rodea, esa parte cultural que podemos promover como personas, como padres, como hermanos, como maestros, como amigos, que siempre lo hagamos de esta manera. Y bueno, seguirlos invitando, seguir invitando a todos los compañeros que seguramente se dedican a este hermoso arte de la enseñanza dentro de la danza. Y si quieren ser parte de nosotros, pues estamos en toda la disposición de compartir y retroalimentarnos como cada día lo hacemos. Gracias, maestra Lupita. Pues sí, realmente recuerden que la cultura, el conocimiento no es de nadie, no nos pertenece absolutamente. Nosotros somos viajeros de paso, ¿verdad? Y solamente lo que sembremos, lo que dejemos huella es con lo que nos vamos, con lo que nos van a recordar. Y la humildad, en este caso, debe de prevalecer, porque pues ya lo hemos dicho, la cultura, las artes, en este caso lo que nos corresponde, que lo que es el folclore mexicano, es una beta inagotable. Tendremos que vivir 2, 3, 4, 5 vidas para aprender, y para qué medio que aprender
lo que tenemos de riqueza cultural dentro del folclore. Gracias, gracias, maestra Lupita. Pues vámonos a el último, la última pieza de ese grupo que el día de mañana desde luego que va a estar dando muestra esa parte de violín, ¿verdad? Que es lo que marca la melodía, la jarana y la quinta guapanguera, que son lo que lleva la armonía, el ritmo. Pues van a dar muestra de qué es lo que se toca y se canta y desde luego se baila en lo que es la Huasteca poblana. Maestra Lupita, ¿cuál es nuestra última pieza musical? Se titula El Panadero y es, quiero que compartirles que es muy característica de ciertos municipios en algunas festividades. Espero que la disfruten y, como dice el maestro, no se pierdan mañana. Aparte de conocer su sentir, van a poder disfrutar de la manera tan peculiar que ellos interpretan los sones y los guapangos. Esta fue nuestra última pieza. No se olviden, mañana tenemos una cita, porque voy a estar ahí muy, muy, muy pendiente, maestra Lupita, en este conversatorio, el guapango en voz del trío Descendencia Huasteca, ya de Huehuetl. La verdad, maestra, gracias a la maestra Guadalupe Pérez Vargas, quien es la delegada en Puebla de Folcloristas Unidos en México, ACE. Gracias, maestra, por compartir, por platicar, por vivir estos momentos con nosotros. Gracias también a todos los que nos acompañaron en esta emisión de su programa Andanzas, en donde a través de los diferentes ritmos musicales, pues tratamos de convidarles un poquito de lo que es nuestro país. Gracias, maestro Justo Hernández, Soraya Olmedo, Norina Méndez, Miguel Francisco, Bertoldo Vázquez, Simeón Toribio, José de Jesús, Marco Aurelio, Eli Morales, Fernando Ortiz, Eloy Acata, maestro Antolín Navarro, gracias, Marco Antonio, Lore González, Natasha Galindo, que te manda saludos, maestra Lupita, hasta allá tu paisana, hasta allá. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque hacen que nuestras costumbres y tradiciones no se pierdan. Maestra Lupita, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por el espacio. Saben que aquí en Huauchinango estamos para servirles. Gracias, gracias. Bueno, recuerden que somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión es lo que caracteriza. Gracias, gracias al licenciado Francisco Jiménez Villa, quienes nos da esta oportunidad, este espacio cultural. Y de luego a todo el equipo técnico, al staff, a producción, controles, gracias, el sensei de los controles, Jesús Huerta Santa María, muchísimas gracias, Javier Torres, que está aquí con nosotros, Adán Blanco, Joali Olmedo y Rosy Jiménez, la jefa de jefas, gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Nos vemos, recuerden que tienen una cita dentro de 8 días aquí en su programa Andanzas por radiotepeaca.com. Háganme un favor, cuídense, cuidémonos, porque tenemos una cita dentro de 8 días. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde y una inmejorable noche. Nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa Andanzas. Hasta la próxima. Hasta luego, maestra Lupita. Hasta luego, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Esto fue Andanzas. Un programa cultural dedicado a compartir la música folclórica mexicana. Nos escuchamos y vemos en la próxima emisión de su programa Andanzas. Con el maestro Otoniel Olmedo Castro. Por radiotepeaca.com. Andanzas. Andanzas. Sierra Poblana, hoy te dedico este alegre son. Con guitarra y con jarana te cantaré hoy de corazón. Tu región cafetalera va mi tonada pa' saludar. También a la ganadera, gente de ambiente y a todo dar. Cantarte es mi orgullo, nunca te voy a olvidar. Tú también tienes lo tuyo, nadie te podrá igualar. Serrana, que a diario he de recorrer. Pueblos que están de pasada, con gusto siempre les cantaré. Zapotitlán y Tepango, hay que dar junto a Huacatlán. Pa' concursos de guapango, allá en Huitzilán y Xochitlán. Cantarte es mi orgullo, nunca te voy a olvidar. Tú también tienes lo tuyo, nadie te podrá igualar. Mencionarte, pues con tu nombre nos haces ver. Huitlalpan, tú eres grande, conmigo siempre te llevaré. Siempre has de sorprenderme, eres mi bella tierra natal. El día 30 de noviembre